ininterrottamente. Mira, lo más importante de este evento, que es la primera vez que se hace un evento exclusivamente en el municipio de Montemorelos, y queremos dar un agradecimiento a todas las autoridades, al alcalde Javier, que nos apoyó en todo, tránsito, policía, protección civil, turismo. Este evento es de parejas, venimos con nuestras esposas. Muchas gracias por todo, y aquí seguimos, y esperemos el próximo año estar con ustedes también. La finalidad de este evento es una convivencia entre parejas en los Razor, ¿no? En los carritos que usamos, ¿no? Entonces, este evento dura 2 días. Hoy es una fiesta de bienvenida para las parejas, se registran en el hotel. Mañana en la mañana tenemos un desayuno y luego vamos a hacer el arranque, el banderazo va a ser en la plaza municipal. Cocaine. Sí, claro, muchas gracias, alcalde, por todo el apoyo. De aquí los compañeros nos ayudaron y estuvimos presentes desde hace más de 3 meses en cada una de las áreas. Y como pueden ver, pues la seguridad ante todo traemos patrullas de la Policía Municipal, de Policía Federal, y todo con el apoyo del municipio de turismo. Estamos muy agradecidos por eso. Y es el primer evento que se hace aquí en Montemorelos. Sí, bueno, otra de las cosas importantes es que la derrama económica que se va a dejar aquí en el municipio, digo, hemos buscado proveedores del mismo municipio para que nos apoyaran en la organización de este evento. Y todos, cada uno de ellos, pues obviamente se está deteniendo aquí en las tiendas para comprar algo y poder dejar la derrama aquí en el municipio. En este caso en especial, conocemos a los organizadores. Aquí lo que los municipios hemos agradecido mucho es el que se nos tome en cuenta, el que se nos avise, el que se nos haga partícipes. ¿Por qué? Porque ellos vienen en plan de divertirse sanamente, en familia. Aquí pueden ver que traen familia. Y lo que les gusta es venir a Montemorelos, un municipio que sienten tranquilo, un municipio que les gusta el recorrido que se hace. Me gusta mucho que platicaron también mi equipo con cada uno de los organizadores, y ellos manifestaron cómo cuidan también la naturaleza, porque lo que hemos manifestado en las reuniones con el Estado, todos los municipios de aquí de la zona citrícola, es que en ocasiones vienen eventos y ni siquiera nos enteran. Entonces agradecemos eso y pedimos a todos los que hacen este tipo de eventos bienvenidos, siempre y cuando tenga el orden y tenga los cuidados necesarios. Pudimos ver desde un día antes que estaban los hoteles llenos, ocupados de toda la misma gente que viene a pasársela bien. Ahorita me daba gusto ver cómo llegaban cada uno de los racers con las familias, y eso es lo que nos gusta a nosotros. Dar la bienvenida a familias aquí en Montemorelos. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internauta Noticias, más cerca de ti.